Oración a San Alejo, para alejar a los enemigos rápidamente. No lo rechaces, compártelo con más personas, para que se llenen de bendiciones. Comenzaremos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Alejo, santo bienaventurado, siervo fiel, piadoso y bueno, que estás en la gloria de Dios, alcánzame el favor de alejarme de todo mal. San Alejo bendito, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea a los siervos del Señor, haz que sea invisible para mis enemigos. Tú que encontraste favor ante María, aléjame de Satanás, aléjame del enemigo, del mentiroso, del traidor, del dañino, del que siembra cizaña a mi alrededor, del que con malos pensamientos mi vida quiere perjudicar. Líbrame de las malas lenguas, de los chismes, difamaciones e intrigas, de todo aquel que quiere verme rendido y hundido. Aléjame de la envidia, del mal y la injusticia. Aléjame de los celos y el rencor, de la infidelidad, la traición y el rechazo y la soledad. Escóndeme donde no puedan encontrar los que quieren causar mi perdición. Oh glorioso San Alejo, llamado el hombre de Dios, acércame a Jesús y a María, para que con sus divinas bondades me cubran con todos sus bienes y me concedan la gracia que con humildad solicito. San Alejo bendito, por la Santísima Virgen María, por su amado Hijo Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo, ten piedad de mí y no desoigas mi pedido. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por permanecer hasta esta parte de la oración. Si te ha sido de bendición, apóyame dando me gusta y compartiendo. No olvides dejar en los comentarios un amén como muestra de agradecimiento. Te invito a ver el comercial que sigue. Con eso me apoyas bastante. Que Dios te bendiga hoy y siempre. A ti y a toda tu hermosa familia. Así sea.